digamos, en cualquier destilado, aromas ajenos como aromas a petróleo, a gasolina, esos aromas que pueden aparecer a veces y tienen sentido, bueno, no vamos a, en otro momento de repente nos ahondamos más, o también algunos a cartón, mojado, le llaman algunos olores que no son los característicos, ¿no es cierto? En Exitosa, el buen beber. Son exactamente las 10 de la mañana con 37 minutos. Antes que nada, el disclaimer correspondiente. Aquí en El Buen Beber y en Exitosa no promovemos el consumo discriminado o indiscriminado de alcohol. Así que si va a manejar, pues contrólese, ¿no? Deje el auto y a la familia y siempre esté cuidando su seguridad. Bien, dicho esto, Miguel Andrade, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Jesús. Gracias, gracias. Aquí estamos nuevamente, como todos los sábados, el día de hoy, pues, como bien dijiste, ¿no? Una muy buena cortina musical para empezar el Día del Ron, que fue ayer, pero bueno, fue el Día Internacional del Ron, y es bueno que nuestros amigos que nos escuchan lo sepan. Es la tercera bebida más consumida en el país. Sí, está dentro de las principales, ¿ah? Está dentro de las principales. Pero no, sí consume mucho ron. Porque recordemos que el ron oficialmente es el aguardiente de caña, y acá se consume aguardiente de caña en muchas, muchas regiones, y de una manera, de repente, hasta ni siquiera que están contabilizadas, ¿ah? Así que hay bastante consumo. Y para cosas muy, muy particulares, ¿cuál es el origen del ron? Oh, esto se ubica en el Centroamérica, es más, la palabra viene del rum, es decir... Cuando llegó la, recordemos que cuando llega la caña traído por los españoles, se empieza el cultivo y los esclavos que trabajaban tenían pues unos sonidos y unas músicas que era el rumbullón, que era como una fiesta, y esas reuniones post trabajo era el rum, y bebían pues este destilado, y de ahí proviene la palabra ron, que hasta ahora se mantiene, que es una se conserva en el Centroamérica, en las Antillas, pero oficialmente ya se ha distribuido en todo el mundo. Bueno, legendariamente y literalmente, el ron es la bebida predilecta, ¿no es cierto?, de piratas, ¿no? y corsarios, que también eran piratas, ¿sabes? Que la diferencia entre corsarios y piratas es que los corsarios eran piratas pero pagados, ¿no? Exacto, por la otro país que quería hacerle... Uno de los más conocidos, Dreyfus, si no me equivoco. Exactamente. William Dreyfus. Muy bien, y justamente por esa razón, estimado Jesús, hemos invitado a Carlos Kusianovich, quien tiene un ron muy particular. Te comento que Carlos es una persona que es ingeniero en industrias alimentarias, se ha especializado en fermentaciones. Y ha trabajado pues, en varios lugares acá de este hermoso país. Y los hemos invitado porque él tiene un ron muy especial. Estimado Carlos, ¿qué tal? Bienvenido al Buen Beber de Radio Exitosa. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Jesús Miguel, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí para conversar un poquito del ron, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Coméntanos, el ron. Tú, como una persona que está involucrado en las industrias alimentarias, ¿cómo si te decantas por el lado del ron? Quisiera empezar con esa pregunta. Bonita pregunta. Para resumirla un poquito, cuando estuve a cargo del Programa Nacional de Destilados, visitando el Perú, pude ver en ciertas regiones del Perú variedades de caña a simple vista llamativas, ¿no? Moradas, negras, amarillas, y quise hacer un símil con el pisco, trabajar por variedades, y así surgió un trabajo bonito en el cual, digamos, fue mi inicio en producción, ¿no? Comercial, ¿no? Es decir, cuando se habla de caña en el Perú, hay diversidades de cañas. Hay diversidad de cañas, sí. Ya, una, obviamente, que... actualmente, y justo conversábamos antes de la entrevista, era que la caña hay nativas, o sea, que mantienen genéticamente ese el origen, mientras que hay algunas que ya han sido genéticamente modificadas, ¿cierto? Correcto, sobre todo las que se usan en los ingenios, ¿no? Ya son más adaptadas, modificadas, ¿no? Ya más estandarizadas, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y en el caso de las fermentaciones, en este caso específicamente tu producto, yendo City Rum, ¿cómo es el origen? Es decir, ¿cuál es tu base para empezar este ron? La base para City Cane es melaza de caña peruana, ¿no? Evidentemente de la costa, ¿no? De los ingenios, ¿no? La cual se fermenta y luego se destila, ¿no? Y hay unas variantes de acuerdo al producto, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y en este caso, cuando tú destilas, veo que tienes el City Cane, que es un ron que no ha pasado por barrica. ¿O sí pasó? Porque me has comentado que también se puede pasar por barrica y se puede eliminar el color. Correcto. ¿Cuál es el en este caso? Buena pregunta. Y lo explicamos también en la etiqueta, que es importante. En este caso no ha pasado por barrica, o sea, es la expresión pura de la melaza de caña. En todos los que trabajamos, y solamente en uno, que es un ron especial, sí tenemos un pase por barrica, ¿no? Ya. Ahora, la pregunta aquí es si el peruano consume, ¿no es cierto?, ron blanco...
porque por lo general cuando vas a pedir un ron, que es lo que la mayoría toma, Cuba Libre, por ejemplo, es una de las bebidas más conocidas, se lo pide rubio, ¿no? No necesariamente. En el caso, por ejemplo, el mojito. Ah, ok. Es que yo no recuerdo haber tomado ron blanco, o sí, tal vez. Sí. Ah, cuando si has pedido alguna vez un mojito, han utilizado ron blanco. Daiquiri, pues. El daiquiri también. Los daiquiri, especialmente cuando utilizas frutas como la piña, difícilmente alguien va a colocar un ron que ha pasado por barrica porque cambia la tonalidad. O puede haber pasado, pero le han quitado color de origen, ¿no? Digamos, el productor mismo, ¿no? Claro, pero en este caso, el ron blanco sí se consume. Y más que nada a nivel de coctelería. Ahí está el mercado. Y tiene un sector importante. Y en el caso de los rones que él elabora, aparte de ser incoloros, es decir, ya viene la presencia, el gusto que vamos a... Luego, en unos breves minutos, vamos a pasar a degustar. ¿No? Así es, mi estimado Carlos. Entonces, en estos proyectos que tú realizas, este ron, ¿cuántos grados de alcohol tiene? El que tiene justo ahí en la mano tiene 44.6 grados. 44, wow. Sí. Ya, muy bien. Y este ron, dentro de la... Uy, lo acabo de destapar, estimados amigos, y ha salido como un perfume muy particular, este del tema de la caña. Dime, estimado Carlos, ¿cómo debe una persona reconocer una caña? Porque eso es, digamos, un tema importante, ¿no? Sí, ahorita mucha gente nos escucha y dirá, pero ¿cómo yo sé que esta caña realmente es buena? ¿Cuál es la forma en que, cuáles son las apreciaciones que uno debe tener de una buena caña? Correcto. Digamos, primero en vista, ¿no es cierto? Debe ser como todo destilado, incoloro, ¿no es cierto? De acuerdo. No debe tener impurezas a simple vista, ¿no? Pero ya que esas son físicas, digamos, ¿no? Claro. Y luego en nariz, ¿no es cierto? Nos debe evocar a esa materia prima de la cual estamos diciendo que proviene, ¿no? Claro. No debe haber unos aromas extraños. Pueden haber aromas diferentes a la materia prima, pero agradables, como alguna fruta, digamos, ¿no? Claro, a ese punto, ¿qué aromas no debe haber en un destilado de caña? ¿Qué debe llamarnos la atención? ¿Cuáles son esos tips que nos puedes dar? Digamos, en cualquier destilado, aromas ajenos como aromas a petróleo, a gasolina, esos aromas que pueden aparecer a veces y tienen sentido, bueno, no vamos a, en otro momento de repente nos ahondamos más, o también algunos a cartón, mojado, le llaman algunos olores que no son los característicos, ¿no es cierto? De acuerdo. Bueno, este de aquí tienes un olor intenso, no lo voy a probar por los motivos que te he comentado, pero me parece que es un buen destilado. Sí, exacto, mira, estoy percibiendo el aroma y se siente como la melaza, ¿no? Es así como... A ver, chancaca, podría ser como la chancaca. Tiene un aroma de fondo de chancaca este ron, ¿ya? Y sí, voy a oxigenarlo un poquito. Y se siente pues esta sensación terrosa de la caña. Un momento, no te he comentado, he sido cortador de caña en la selva. Entonces cuando empiezas a cortar, y justo cuando hablábamos me decías que los colores que tiene las raíces, o sea, no la raíz, sino el tallo. El tallo, exacto. Entonces, hay diversos colores. Y yo, mira, nunca me había percatado ese detalle. Que hay diversas variedades. De repente, en una chacra ahí hay muchas variedades y uno ni siquiera lo sabe, ¿no? Así es. Pero interesante, esta caña, voy a probarlo, a ver qué tal es con 44. Sí. Dale, 44 grados de alcohol. O sea, es una graduación bastante alta, ¿no? Claro, es unos 4 grados más de lo que estamos acostumbrados. Pero permitido, ¿no? No, porque se puede permitir más. Incluso hay overproof, ¿no? Que en el mundo hay de 80 grados, ¿no? Que son usados en cotelería. ¿Tú tienes un overproof? Tenemos un overproof también, sí. ¿De cuántos grados es tu overproof? De 73. 73 grados. Pero bueno, a ver, con eso hay que irse con cuidado. No, eso claro, por eso no, digamos, no es comercial, digamos, ¿no es cierto? Aún en el Perú no está comercializado un overproof, digamos, ¿no? O sea, pero en otras partes del mundo sí se habla de rones overproof, que evidentemente si alguien lo compra no se le tiene que indicar que no se puede tomar un shot en una, ¿no? Pues si no se puede tomar... Puede generar problemas serios, ¿no? O sea, por supuesto, un cometílico, claro. Para empezar. Claro, ¿no? Entonces se tiene que educar, pues, ¿no? Al consumidor primero, ¿no? O sea, y se emplea mucho en coctelería para hacer media oncita. Ajá. Correcto. No, porque
Son, digamos, sensaciones diferentes. Así es. ¿No? Y obviamente hay que manejarlo con mucho cuidado, la mucha precaución. La contraria tiki emplea mucho ron overproof, ¿no es cierto? Claro, si vas a un bar tiki, que son los bares de cócteles polinésicos, ¿no? Que tiene mucha fruta, entonces eso se utiliza mucho. Eso te iba a decir, ¿no? Que esa coctelería es mucho más de veraniega también. Claro, y te pueden servir en un MOOC un cóctel que tiene alta graduación alcohólica, de repente 3.5 onzas en total, todo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, si ya la media onza nomás es de 43 grados, imagínate lo que viene, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y el bartender seguramente te va a explicar, ¿no? En qué consiste. Ah, claro. O sea, no es tan sencillo como que tengas 73 grados y te lo consumas porque se te dio la gana. No, y difícil porque normalmente muchas personas no consumen un destilado incluso de 40 grados puro, ¿no es cierto? Menos uno de alta graduación alcohólica, ¿no? Salvo ciertas personas que están más acostumbradas, ¿no? Ahí. Acabo de probarlo, mi estimado Carlos, y qué suave que está. Qué suave, qué agradable. Tiene un buen final, ¿no? Se siente el gusto de la caña y adicionalmente hay un posgusto, un retrogusto que me da a esos sabores de recuerdos, ¿no? Y estos sí son sabores de mi juventud, así como cortaba caña, íbamos al trapiche, sacábamos el jugo, fermentábamos, destilábamos. Ah, mira. ¿Ah? Y tengo estos recuerdos, ¿no?, de ese gusto, pero está muy refinado, definitivamente. Uh-huh. City Cane, ¿por qué se llama City Cane? Porque, digamos, está elaborado, antiguamente tenía uno elaborado en selva, ¿no? Y luego, para arrastrar esa misma imagen, que sería uno de ciudad más, ¿no? Uh-huh. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, y adicionalmente nos has traído otro Botanical Room. ¿Nos explicas? Correcto. Sí. Uh-huh. En este caso igual se parte de melaza, pero hay varias maneras de hacerlo. En este caso se pone una rejilla en el momento de destilar y se le ha agregado lima, la lima peruana y kion, ¿no? Sí, acabo de... Pero qué aromáticos son tus ron, en este caso, este Botanical Room. Y es como abrir, y también me trae recuerdos de infancia. Mi mami, saludos mami Luz, bueno, tenía este kion, ¿no? Con en la selva se acostumbra curarse con este kion en destilado de caña, ¿no? Le dicen jengibre a veces. Bueno, ¿no? Para empezar... Se siente mucho el limón y el jengibre, ¿no? El cítrico, claro, sí. Lima, ajá. Es una mezcla de lima con kion. Qué rico. ¿No? ¿Y esto cómo se consume? Se puede consumir tal cual en las rocas, ¿no es cierto? Puro, sin adicionar hielo. Oh. O se puede agregar alguna tónica, ¿no es cierto? Sí. No, está para mí, me provoca una tónica. Una tónica, ¿no? Algo fresco, sí. Va cuando muy decimos bien. Tónica, es con agua tónica y es como hacer prácticamente... Ya no tienes que echarle ni la lima, ¿no? Que es la característica. Exactamente, de sí. Sí, porque está muy presente. En nariz, estimados amigos, si me ayudas con el acercamiento, sí me ha emocionado más este Botanical Room. A ver, eso. Para que los que quieran reconocer esta etiqueta, cuando vayan a los bares, solicitan. Este Botanical Room es un destilado de caña, pero que a la vez se macera, ¿no? Me imagino que se destila. En la destilación, hay varias maneras, pero en la destilación le agregan lima y le agregan kion. Uh-huh. Definitivamente eso lo hace bastante aromático para los amigos bartender y quieran tener un producto distinto, que marque la diferencia en sus barras, altamente ahora, recomendado. Este Botanical Room también es caña, ¿no es cierto? Es destilado correcto, de caña. Así es. Para empezar. La base es la caña, pero ese kioncito está, pero muy... El kion de alguna región en especial, sí, la lima... El kion es de Junín. Mi compañera Jimena, hemos estudiado juntos, ella... Produce varias cosas, pero entre ellas kion, ¿no? Es un kion orgánico, ¿no? De Junín. ¿Sí? Ah, mira tú. Y en el caso de la lima también. La lima es de Catahuasi, ¿no? Como quien se vaya, obvios, ¿no? ¿Y estas regiones trabajas con productores? ¿Cómo va esa unión que hay entre el agricultor y tu producto? Siempre tratamos de hacer eso, esa alianza entre productores, ¿no es cierto? Y que de alguna manera la industria mueva todo, ¿no? Que se desarrolle más, ¿no? Yo soy un convencido de eso, sí. Bueno, yo no lo puedo probar, pero imagino que tus recomendaciones son más que óptimas. Definitivamente. Acabo de probar este Botanical Room y me trae recuerdos de gin, sin serlo. Sí. Pero esa unión del kion con la lima realmente me ha dejado muy sorprendido. Tranquilamente podrías hacerte... Un gin, un en este caso no sería... ¿Cómo sería el nombre con tónica? Un cañatonic. Un cañatonic, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Un room tonic, ¿no? Uh-huh. Pero con este producto definitivamente marca la diferencia y se llama Botanical Cane, ¿no? Botanical Room, perdón, que marca la diferencia, ¿no? Esto
realmente te felicito, gracias, Carlos, por este emprendimiento que tú has desarrollado como ingeniero de industrias alimentarias y que ha tenido pues la oportunidad de viajar. Y me comentaste que eres especialista en fermentaciones. ¿Cómo va el tema de las fermentaciones en el Perú? Especialmente cuando hacen vino, cuando hacen pisco. ¿Qué podrías decirnos de eso al respecto? Es una buena pregunta. Yo creo que ahora hay mucho auge, mucho interés y está bueno, pero yo creo que hay que, en algunos casos, no en todos, en algunos casos hay que mejorar la parte de control de parámetros, ¿no? En la fermentación. Porque yo antes decía, para yo tener un buen destilado, casi el 60% ha dependido de mi fermentación, ¿no? Y muchas veces no se controla. Entonces el resultado final puede no ser bueno. De acuerdo. ¿No? Entonces hay que controlar muy bien fermentación y luego destilación, si hablamos de un destilado. Falta parte técnica y que tenemos que desarrollar mejor. Que no es nada del otro mundo, tampoco, ¿no? Ajá. No es nada del otro mundo. Muy bien. ¿Y turrones dónde los podemos encontrar? Se pueden encontrar en algunos restaurantes y bares, ¿no? Vamos a decir cuáles ahorita, pero en la web también nos pueden encontrar en las redes. ¿Sí? ¿Dónde te encontramos en redes? En Instagram nos pueden encontrar y ahí les como, podemos... Como Ron's, City Cane, por ejemplo. Ron's City Cane, sí. Que lo pueden encontrar en Instagram, pueden hacer sus pedidos y obviamente invitamos a todos nuestros amigos bartenders a probar este City Cane. Pueden hacer llamar directamente a nuestro a través del Instagram. Pueden ustedes contactarse y poder disfrutar de este ron que está realmente muy, muy agradable, ¿no? Y en vísperas, pues, ¿no? El tema del ron, el Día Internacional del Ron, que se celebró el día de ayer. La gente iba a celebrar con ron. Sí, hay actividad. Entonces estamos todos pues invitados a poder disfrutar de un roncito. Y si es peruano, mejor, pues, ¿no? De eso se trata, ¿no? De poder disfrutar lo nuestro. La variedad que está en el cóctel, ¿no? Sí, bueno, sí. Yo recuerdo a mi abuela haber preparado muchos cócteles con ron. O sea, de acuerdo. Comprar su botella y hacer daiquiris. Hay sus preparados con fresa, bueno, con frutas, ¿no? Que eso también es bastante maleable el ron, ¿no? Claro, muy versátil. Interesante. ¿Eh? Muy bien. Y me comentaste que eres profesor en la agraria, ¿no? Sí, también, correcto. ¿Qué tal? ¿Cómo va el desarrollo de nuestros destilados? ¿Cómo ves el futuro ahí? Hay mucho interés ahora. Se ha vuelto a dictar algunos cursos que no se estaban dictando desde algunos años. ¿Preparación de destilados? Correcto, sí. Mira tú. Yo dicto algunos cursos como fermentaciones industriales, tecnología de alcoholes, tecnología. Sí, aquí tenemos Es una buena cantera, creo, para lo que se viene más adelante, ¿no? Claro. Y hay futuro, Jesús. Bueno, sí. No, es que, a ver, el mercado recién se está abriendo. Creo que es importante que escuchen ustedes a Carlos, que es profesor además en este tipo de temas, porque cada vez hay más emprendimientos relacionados con los espirituosos y los fermentados. Estamos viendo productos muy de nicho, sí, pero que tienen cierta composición que los hace muy, muy buenos para no solamente para el ojo, sino para el paladar de quien busca este tipo de productos. Y acabas de hablar tú con Javier Macías hace una hora, más o menos, donde decías gastronomía líquida, que es lo que viene, es el futuro. No solamente es la comida. Es el presente, creo, ya, ¿no? ya estamos encima. Entonces, eso hay que desarrollar más. Y esto es gastronomía líquida, o sea, exacto, lo que hace Carlos con apreciarlo, ¿no? Botanical Rum y luego el City Cane, ¿no? Que son rones blancos con un nivel de gradación un poquito alto, sí, pero con características independientes al resto, ¿no? Exactamente. Muy bien, Carlos, realmente ha sido un gusto tenerte aquí esta mañana y poder disfrutar de este trabajo que tú realizas. Invitamos a todos nuestros amigos, pues, bartenders que pueden probar este ron y hacer sus cócteles y hacer, no solo los cócteles tradicionales, sino esto permite hacer los famosos cócteles de autor. Así es. ¿No? Ya se ponen creativos. Lo que ahora se conoce como mixología. Y eso se trata, ¿no? Hacer ya cosas diferentes. Muy bien. Listo, Carlos. Realmente gracias por estar aquí con nosotros. Realmente ha sido un bueno... Y bueno, les comento que en Huancayo, estoy viajando a Huancayo y estoy realizando un par de cursos, ¿no? Porque hay un interés muy importante en esta zona, ¿no? Tenemos un curso de vinos que estamos realizando en Huancayo, en el Hotel Huanca Palace, en la ciudad de Huancayo, el día martes 20. Así que estoy llegando el martes 20 para poder realizar este curso de vinos para la gente interesada, nuestros amigos de Huancayo, y también tenemos un curso de gestión de bares. Todo el mismo día, en la tarde, para los amigos. Tú sabes que es importante este tema de poder gestionar los vinos. Está yendo bien, ¿no? Sí, ahí estamos trabajando. El Perú es grande, hay para todos. Qué bueno, entonces, qué bueno que te esté yendo bien. En el Hotel Huanca Palace, así que los esperamos poder disfrutar ahí de un curso de vinos y un curso para los administradores de restaurantes, bares, manejo de las bebidas, los costeos, los inventarios. Es importante para generar, pues,
un buen desarrollo en los negocios de nuestros amigos restauradores. Bueno, ¿no? Carlos, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Carlos Kusionovich, ingeniero en industrias alimentarias de Amazonian Spirits. Bueno, Carlos, gracias por estar aquí. Y Miguel, bueno, gracias también. No, por favor, claro que sí. Un gran saludo gracias, a todos. Gracias. 10 de la mañana con 57 minutos. Hasta aquí El Buen Beber y hasta aquí también Hablemos Claro de los Sábados.